Sí que ha sido un momento corto. Eh, nada, antes de presentar al, al siguiente ponente, recordad que, que podéis escribir vuestras preguntas en el, en el chat de, de YouTube, que os pedimos que peléis a los últimos minutos para que no se pierdan entre, entre tantos comentarios. Y nada, que si queréis ver los streams de, de las charlas de ayer, lo tenéis en la, en la página web de SpainWorcam.org, en la sección de... Programa vídeos de, de días anteriores. Dicho esto, 5 de la tarde, continuamos en este track B con una charla que nos lanza una pregunta que tal vez hayáis oído alguna vez, pero WordPress es seguro o, o no, y lo vamos a someter a juicio. Para ello, toma parte como fiscal y defensor el experto en seguridad web, Néstor Angulo de Ugarte que cuando escribió su bio decía que venía desde Canarias, pero nos ha contado un pajarito que ha estado igual un poco de mudanza últimamente antes de confinarse. Viene a petición de la defensa y de la fiscalidad en contra y a favor del acusado defendido WordPress. Eh, declara poseer varios años de experiencia en primera línea de batalla con el acusado defendido mientras trabaja en Sucuri Incorporated y en GoDaddy Security y por tanto expondrá los hechos y los alegatos. De la audiencia dependerá el juicio de valor sobre este acusado defendido WordPress. Que empiece la sesión. Muchas gracias, Juan. Eh, buenas tardes. El, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la organización por haber... Eh, Confiado en, en una charla como esta. Por lo que veo, estas camisetas las de tragosa están teniendo bastante éxito, por lo que veo en algunos otros ponentes. Y tras la pedazo de charla que hemos tenido antes, vamos a ver qué tal va con esta. Normalmente los que me conocen saben que suelo tirar de, de charlas eh, de seguridad, a veces con un poco más de términos técnicos y demás, pero esta va a ser un poco más eh, light. Vamos a plantear la típica pregunta, ¿no? Porque al final te sueltan el rollo, ¿no? Para proteger, ¿no? Para evitar, ¿no? Para. Eh, eh, tener cuidado con las con los hackers eh, malos y con las eh, con los virus los ransom y, y demás y tal pero al final nunca queda claro no al final es wordpress seguro o no no entonces eh, bueno eh, vamos a ello lo primero evidentemente como todos kairi bienvenidos o irassay si, eh, porque Okairi se usa más con la gente eh, eh, conocida de toda la vida y el ASHAI para todas las eh, Gente nueva, ¿no? Así que a todos, bienvenidos a la, a la charla y a la WordCamp y espero que la vayas a disfrutar. Como antes eh, me han presentado, soy el abogado defensor y fiscal de este caso. Soy una persona muy curiosa eh, y llevo trabajando desde 2015 en la empresa Security Incorporated en aquel momento. Cuando en 2017 se incorporó dentro de, de GoDaddy, pues eh, me dediqué a varios roles, entre ellos, pues, gestión de SSL, desarrollo de aplicaciones, etcétera. Y bueno, sobre Sucuri y GoDaddy, yo no sé si más o menos lo conocéis, pero básicamente son especialmente Sucuri, es una empresa de, de ciberseguridad y GoDaddy cuando lo compró, pues la incorporó a GoDaddy Security. Y estos dos escáner que están al final son los que yo les recomiendo siempre que, ten, que uséis con, en vuestro tool belt, en vuestro cinturón de herramientas. Eh, para si queréis más o menos confiar en una página, ¿vale? SiteCheck les hace un escaneo rápido para ver eh, un poco el nivel de seguridad que tiene esa página y Performance os puede ayudar a vuestra para testear vuestra página con varios nodos alrededor del mundo para ver el rendimiento que tiene, etcétera. Bien, como, hemos, como podemos imaginar, nuestro acusado, el que se va a sentar en el banquillo del acusado, va a ser nuestro amigo WordPress. Vamos a ver un poco en esta vista de, de hoy, 7 de mayo, es WordPress seguro o no. Sin embargo, antes que nada, me encantaría saber vuestra opinión. Entonces, voy a hacer algo que eh, no sé si lo han hecho antes, creo que no. Eh, es algo experimental, ¿vale? A ver si a ver si, qué tal sale. Voy a hacerles una encuesta a todos ustedes. Eh, yo no sé si conocéis la herramienta Kahoot. Kahoot.it, pero les voy a pedir a todos que cojan vuestro móvil y o bien escanean, o escaneen este código que está en pantalla o bien entren en kahoot.it y eh, les voy a dar un pin, porque le, la primera pantalla que les va a salir es eh, el pin para el juego. Entonces les voy a hacer una pregunta sobre esto, sobre si creen que es seguro o no. Lo único que necesito es que escaneen este código eh, o entren en esta página, kahoot.it, y Ahora les voy a pasar el, el, el pin. Este sería el pin para el juego. 317-3011. Entonces, venga, anímense. Todos los que tengan un móvil por ahí a mano, por favor, háganlo. Eh, con, eh, conéctense a kahoot.it. Y. Eh, a ver, voy a poner esto. Vale. Muchas gracias. Hable, venga, bien, ahí se están conectando. Muy bien. 317-3011. Voy a dar unos segunditos más. Venga, venga, así vamos, vamos subiendo. Me alegro que se, que se animen. Vamos a ver qué piensa aquí la audiencia, que al final sois es ustedes y ustedes vais a ser quienes eh, decidan si es seguro o no es seguro WordPress. Y vamos a dar la, la, la respuesta al final. Además, si está Matt Mullenberg por ahí que va a responder a nuestras preguntas al final de hoy, pues... Eh, a lo mejor le sirve también esto de acicate, a ver qué pensamos en la comunidad. Venga, unos 5 segundillos más, a ver los que se conecten, ya vamos por 85, venga. ¿Alguien más? ¿Se atreve? 86, 88, vamos, venga, a ver si llegamos a los 100. Unos segunditos nada más. Venga, perfecto, 93, nadie más, 94, uh, faltan cinco, venga, cinco personas más que se animen. kahoot.it y pongan este código. Uy, uy, que se van, que entran, que se van, que entran, que se van, que entran. Bueno, yo creo que más o menos 97, 98 no vamos a hacer tampoco demasiado. Eh, ya, 100, venga, ahí estamos. Para adelante. Bien, la pregunta del Miñón: ¿Es WordPress seguro? ¿Es WordPress seguro o no es WordPress seguro? Entonces, elijan en vuestro móvil, en vuestra pantalla, la respuesta según lo que veis en pantalla. Si es sí, pues el rojo con el triángulo. Si es no, el, el, el rombo, el azul. Si no lo sé, el circulito y el cuadradito, todas las anteriores. A ver, venga, son 100 personas las que hay, hay 20 segundos para responder, así que 4, 3, 2, 1, ¡Uy! ahí estamos. Vale, vaya. Por lo que veo, la mayoría, por diferencia además, piensa que sí es seguro. Bueno, volvamos a la presentación. Muchas gracias por participar, chicos. La cuestión aquí, vamos a evaluar qué significa que WordPress sea seguro. Es decir, nosotros preguntamos, ¿es WordPress seguro? Bueno, pero en fin, ¿qué significa que sea seguro? Vamos a ver algunos factores para considerar un CMS, en este caso WordPress, si es seguro o no, ¿de acuerdo? Lo primero es que la información y el contenido que está dentro de, de WordPress esté protegido. ¿vale? Esto significa que al menos tenga unas, eh, unas eh, digamos, medidas mínimas, ¿vale? Para a, asegurar que ese contenido tiene. Está encriptado, está en la base de datos con sus usuarios y contraseñas, que es las técnicas específicas que se usan de codificación y demás, pues cumplen unos mínimos. También tenemos que evaluar si la información que nosotros incorporamos o que tenemos dentro de WordPress eh, se comparte con terceros. También vamos a evaluar, en realidad esta parte no la vamos a evaluar mucho, simplemente vamos a hablar un poco de ella, si es difícil de penetrar en WordPress eh, y si este además establece conexiones seguras con los, con los clientes. También queremos ver si tiene una gestión adecuada de permisos y jerarquías. El mantenimiento es activo y frecuente y si tiene además un soporte efectivo y rápido. Estos son los, los factores que nosotros vamos a considerar para saber si un CMS o WordPress es seguro. Después los evaluaremos. Antes que nada, me gustaría hablar sobre la cadena de confianza. Es decir,. Nosotros tenemos WordPress, pero sabemos que WordPress lo podemos ampliar eh, de muchísimas formas, añadiéndole temas, plugins, eh, widgets, incluso con nuestra cambiando, ¿no? Haciendo headless, cambiando el front-end con eh, algo que hemos hecho nosotros. Eh, por nuestra cuenta y usando la de backend, etc. Hay muchas formas de utilizar WordPress. Pues cada una de estas formas que añadimos, incluso cada una de las plugins y demás, son, digamos, más puertas y ventanas que añadimos a una fortaleza. Y como sabemos de un poco del arte de la guerra, ¿no? A más, a más ventanas y a más puertas, más difíciles de defender una fortaleza. Así que siempre tenemos que preguntarnos si ponemos 50 plugins y mantenemos todos los defectos de todos los temas por defectos. desde cuando establecimos una, nuestra, nuestro wordpress hace cinco años, pues confías en todas esas personas que han hecho todo ese código y cuánto confías? ¿no? Eh, así que tengamos en cuenta que esa confianza al final es el punto más débil porque estamos delegando. Sin embargo, es necesario porque evidentemente no vamos a hacer nuestra página web de tercero. Esto para los que conocen mis charlas saben que es algo que suelo poner: entender que seguridad no implica un todo, no es seguro o no, sino que tiene un porcentaje puesto que al final está la seguridad se separada por capas, ¿no? Desde ti al dispositivo que usas, la conexión que estás utilizando, al sitio web donde te estás conectando, las credenciales que utilizas, la seguridad del propio sitio si está protegido con firewall y demás y tal. Si el server dónde está es seguro o no, incluso lo mismo con la base de datos. Y las protecciones, pues, evidentemente para las personas que aprendan para el dispositivo los antivirus, eh, para la conexión puedo utilizar un certificado SSL como mínimo, eh, la presencia de sitio web con un WAF, un firewall de website application, ¿vale? un firewall solo específico para aplicaciones web, si las contraseñas son fuertes eh, y hay un... Y un si tienen second factor authentication, ¿no? un segundo factor de autentificación, eh, si tienen si tienen monitor para, o sea, si están monitoreados para ver las entradas, las salidas, si están auditados, ¿no? Realmente, si están actualizados, etcétera. O, y, perdón, y al final, después de todo esto, de cubrir todas estas capas, eh, hay que pensar que esto no es una vez, sino que además hay que mantenerlo continuamente. Vamos a dar hechos. Ahora saldría el 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 abogado. Eh, fiscal y presentaría los hechos. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que no es que sea un hecho tal cual, sino es un comentario un poco que ejemplifica cómo nos sentimos en el mundo de la seguridad, es este señor, que seguramente es un don nadie, ¿no? el director de Cisco, que seguramente eh, no dice nada en este mundillo, que dice que solo hay dos tipos de, de, de empresas, ¿no? aquellas que han sido hackeadas y aquellos que todavía no saben que han sido hackeadas. ¿no? Bueno. De alguna manera, esto ejemplifica bastante bien. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que, otro hecho es que al final hay tantas amenazas que al final uno acaba por estresarse. ¿no? Mucha gente, sobre todo aquellos que no tienen mucha experiencia o que no tienen muchos conocimientos, pues dicen: joder macho, es que al mmm, bajarme una aplicación ya no sé si es que estoy compartiendo datos con no sé qué, no sé cuántos, es que si ya me hago un sitio web, es que vienen los chinos y me, y me están atacando eh, continuamente mi IP por, con ataques eh, de fuerza bruta, que si eh, las eh, contraseñas. Que si sí esto, que si sí lo otro, ¿no? o, o los típicos correos, phishing y demás. Bueno, sí, hay muchísimos factores. Para eso estamos gente como como yo, como Tommy, como otra gente que ha estado también en esta en esta WordCamp y en otras muchas, hablando un poco y echándoles una mano a ustedes para ayudarles a entender. Vale, al final el internet es eso que quiero usar y tengo que lidiar con todo esto y andar con mucho cuidado. Otros hechos que también me gusta siempre compartir con todos, ¿vale? Tengamos en cuenta que un hackeo no es, normalmente no está orientado a un cliente, ¿vale? Casi nunca. Es raro el hecho de que hayan hackeado un sitio con la intención de hackear ese sitio específico en vez de incorporarlo a una red y directamente explotar vulnerabilidades y les importa un carajo realmente eh, qué hay en ese, en ese WordPress, en ese, en ese sitio web. Eh, normalmente, la razón específica casi siempre es eh, un control o un mantenimiento deficientes, de y Otra cosa que también es importante que aclare es que un certificado SSL no te protege tu sitio, vale. Ahí me he encontrado en otras WordCamps que la gente me dice, oiga, pero es que yo no sé si realmente vale la pena poner un certificado SSL, porque al final, eh, bueno, cobran un montón de dinero y yo no veo que eso funcione para nada. Yo siempre doy dos razones, ¿no? La primera es, a ti te gustaría que si estás contando eh, datos privados a una persona, a alguien se pusiera a escuchar lo que estás eh, hablando, no? Pues el certificado SSL ayuda a que eso no ocurra encripta la comunicación con lo cual si alguien está escuchando no va a entender ni papa y aparte te ayuda a posicionarte en los buscadores más arriba ¿por qué? porque tanto Google como otros buscadores han tomado decisiones en los últimos años para mm, eh, digamos reforzar eh, o premiar a las o incluso mm, digamos castigar a aquellos sitios que no utilizan los certificados SSL así que si lo haces ya por seguridad o lo haces porque piensas en tu SEO es importante. Sin embargo, tengamos en cuenta que no es un escudo anti-hacking, es decir, eso no va a evitar que te hackeen el sitio, ¿de acuerdo? Que siempre hago la misma broma, pero es que es importante. Eh, si tú te comunicas de manera segura con tu página, significa que nadie te va a poder escucharlo, pero si un, un ciberterrorista está hackeando tu sitio, pues lo va a hackear de manera segura, ¿vale? Entonces, al final, no, no es un escudo anti-hacking, pero ayuda a eh, garantizar que la comunicación al menos es segura. Los parches de seguridad normalmente aparecen cuando ya se han descubierto que existen exploits, con lo cual, antes apliquemos esos parches de seguridad, antes cubrimos agujeros que se están explotando activamente, tengamos en cuenta, además, y esto es una cuestión filosófica mía que siempre digo, que el humano falla, errare manum est, es una frase de latina, como el humano falla, pues nunca jamás, por definición, se podrá garantizar que la seguridad sea un 100%, ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Porque al final el software lo hacen humanos y los humanos pueden fallar. Vale, en poco estos son los hechos que yo les he querido plantear hasta aquí. Vamos a intentar evaluar esos factores de seguridad que hablábamos antes. Por un lado, la cadena de confianza que hablamos. Pues, evidentemente, mientras más plugins, más temas, código embebido eh, y demás que tengamos integrado dentro de WordPress, pues, eh, eh, digamos, es más. Eh, en más eh, agentes intermedios estamos confiando, confiando con que un programador de una de esas empresas falle y haga algo que no debe y se ha explotado, pues todas las personas que están confiando en ellos caen. ¿Vale? Aunque no lo sepan, eh, bueno, no sé si lo saben, pero bueno, directamente WordPress confía, por ejemplo, en Gravatar, que al final eh, transmite de manera hasheada, pero transmite vuestro correo a la empresa Gravatar.com para obtener vuestra eh, imagen. Google Fonts también, ustedes se descargan normalmente la librería directamente de Google, igual que los emojis, y él, ellos, en el momento que ustedes hacen una petición, evalúan vuestro navegador, vuestro eh, dispositivo y demás para saber qué versión les manda, si es una versión que sea compatible con vuestro navegador. Y demás. Entonces, por tanto, todas estas digamos llamadas que hay normalmente integradas de per se en WordPress ya están transmitiendo la información a terceros. Eh, son terceros de confianza, es decir, ay, quien no confía hoy en día en Google, ¿no? O no. Habrá que a ver, a ver. Bien, igual si utilizáis Analytics, si tenéis un firewall, si tenéis un CDN, si usáis el hosting que uséis, todo eso son información que al final eh, son empresas que, que tienen información vuestra, de vuestro sitio y de vuestro comportamiento. ¿De acuerdo? También es importante esta gráfica, por ejemplo, extraída de, de empresas de seguridad, donde te plantean tanto aquí como aquí, el, el cuál es, digamos, el porcentaje de los hackeos a qué debido hoy por hoy, ¿vale? Como ven, más o menos, aproximadamente, más de la mitad de los hackeos vienen por plugins, lo que significa que a más plugins tengas, más eh, inseguro es tu sitio, ¿de acuerdo? Y más, mientras más plugins tienes, también en más empresas confías y más posibilidades hay de que alguna falle, con lo cual eh, siempre se recomienda reducir al mínimo el número de plugins, los mínimos estrictos necesarios, y no es que lo deshabilitéis. Es que los eliminéis, porque incluso deshabilitados se pueden hackear en temas. Ya vemos que hay pues un porcentaje un poquito más pequeño, y después el core de WordPress, que aunque lo desarrolla eh, la comunidad entera. Eh, inclusive Automatic, pues eh, también tiene sus, como tienen muchísimos programadores trabajando, también tiene sus vulnerabilidades. Pero normalmente esta es la distribución normalmente que suele, que suele suceder. El año pasado, en 2019, esta es una lista, digamos, de los plugins más, eh, digamos, más hackeados o más utilizados como vector de infección en los sitios. Eh, y sus instalaciones dentro del, dentro del mundo WordPress. Por lo menos el número que salía en aquel momento en, la, en el repositorio oficial de WordPress. Como ven, EasyWPSMTP, que se usaba para redireccionar el, los correos de, de WordPress, es uno que se usaba mucho. Unos 400.000 sitios, cuando se descubrió la vulnerabilidad, eran vulnerables a esto. Y era... Era uno de los es uno de los típicos plugins que todo el mundo eh, utiliza así como el file manager o no sé de los que están ahí el GDPR compliance o el social warfare eh, estos son bastante típicos y como ven eh, pues el año pasado están en el top de los de los plugins más hackeados esta información viene de la empresa donde trabajo en Sucuri que eh, tenemos muchísimo trabajo y estas son un poco las, las estadísticas que extraemos por otro lado, factores de seguridad que hemos visto antes, mantenimiento y soporte. Sabemos que WordPress tiene un mantenimiento frecuente, tiene un roadmap, su código está abierto, con lo cual el modelo bazar nos permite confiar en el hecho de que hay muchas este, personas en el mundo que pueden identificar los bugs rápidamente y además eh, proporcionar eh, fixes, ¿no? Proporcionar estos eh, patch, eh, parches para arreglarlos. Eh, además, el soporte lo da la comunidad WordPress que es. Inmensa en el mundo y además es multidioma. Eh, son una de las comunidades más grandes del mundo y, por ejemplo, en la española, eh, las preguntas apenas quedan respondidas normalmente siempre en el mismo día. Otro factor de seguridad, como la jerarquía de permisos y conexión segura, ¿vale? Eh, WordPress tiene un sistema de roles y control de acceso, es ampliable y personalizable por plugin y funciona correctamente a través de HTTPS. Bien, pero en contra, sabemos que no es fuerza HTTPS desde, desde el principio, lo cual. Eh, para mí es un defecto. Evidentemente, no todo el mundo tiene el certificado inicialmente y esto eh, no debe ser así desde el principio, pero para mí es un punto negativo. Además, no es fácil activar el HTTPS en un sitio. Tienes normalmente que hacerlo a través de un plugin o hacerlo manualmente, ¿vale? Eh, y añadiría aquí, aunque no lo he añadido, que además eh, los permisos internos de necesarios dentro del hosting y demás y tal, eh, no los chequea ni los maneja ni, lo, ni tiene, digamos, eh, Medidas de hardening internas en WordPress, con lo cual no, no tiene muy en cuenta si el sistema está funcionando de manera óptima, protegida, ni tiene siquiera un indicador de si está más o menos protegido o indicadores que te digan de cosas para recomendarte. Y esas cosas se pueden ampliar mediante plugin, pero no vienen por defecto. Eh, bueno, sabemos que la información sensible asegura por defecto, utiliza hashes para el daily salts, para la power y demás, no cede la información a terceros, por lo menos eso es lo que pone en la página web de WordPress, es decir, la información que recopila wordpress.com o Automatic no la comparten. Lo que sí que hemos visto es que por defecto ya confían en, Ava, en Gravatar en, y en, en emojis y demás y tal, que de per se ya... Transmiten información. No vamos a de todas maneras a poner un punto negativo, pero sí que seamos conscientes de que la privacidad no es máxima en el momento que instalamos el, el, el WordPress. Sabemos además que no fuerza uso de contraseñas fuertes. Es verdad que sí que te pone un indicador, pero no a la fuerza. Tú le puedes obligar a eso. No, no mete un second factor authentication por defecto. Y además, out of the box, por bueno, lo que hablábamos, ¿no? No, no, no protege la privacidad de manera estricta. Ya hay. Información que se está transmitiendo a tanto a WordPress como a Gravatar emojis, contenido embebido, bebida, etcétera. O sea, por ejemplo, si ustedes embeben un, un, ¿cómo se llama esto? Un video de YouTube, pues eh, tienen este problema. Y no, no eh, proporciona soporte nativo GDPR. También out of the Box tampoco eh, ofrece ningún procedimiento de copia de seguridad o auditoría. Básicamente lo que no hace, es, o sea, lo que hace es que puedas exportar, pero no hay ningún procedimiento de auditoría. Así un poco rápido para que todos más o menos estemos en la misma página. Sabemos que WordPress eh, bueno, las, las infecciones han sido comparativamente con respecto al año pasado a este, pues siempre más en WordPress. Eh, sabemos además que la versión de, de, de WordPress pues está bastante distribuida. La de la derecha es la de WordPress.com. Como vemos, el 50% está en las últimas dos versiones, el resto está en una miríada de, de otras. Eh, también vemos que WordPress no importa si está actualizado o no, también es bastante hackeado, el resto normalmente se hackean porque están desactualizadas y esto normalmente viene por el tema de los plugins. También sabemos que las actualizaciones no se están las versiones de PHP, por ejemplo, no se están actualizando correctamente y que muchos de los administradores de sitios tampoco invierten demasiado en el tema de las actualizaciones, como menos más o menos el, la mitad dice que asuma as possible, o sea, lo más antes posible. O eh, que sean automáticamente. Bien, los resultados ya los hemos visto antes de, de, lo que, eh, de lo que habéis contestado antes. 43 sí, 9 no, 12 no lo sé, y 11 todas las anteriores. <laughs> Bien, llega el momento. ¿Es WordPress seguro? En mi opinión, en base a estos hechos, sí lo es, pero con reservas. Lo que quiero decir es que al menos out of the box es seguro. Tiene y no es que sea seguro, es que tiene un porcentaje alto de seguridad, porque en seguridad, como hemos visto, hay tantas capas, lo debemos mover, digamos, en porcentajes. Entonces, si para ti un 90 o un 80% de seguridad no es suficiente, no es seguro. Si para ti ese nivel, si lo es, sería seguro. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Y es que es. Súper fácil, extremadamente sencillo hacer un sitio inseguro con WordPress. Si no sabes lo que estás haciendo cuando hagas un sitio con WordPress, en el momento en que ya instalas un amistad llamado admin con contraseñas sencillas, instalas 40.000 plugins o plugins que no son oficiales o freemium o descargados de sitios raros porque te quieres ahorrar la licencia, eh, no proteges tu sitio utilizando CSDL, cree, eh, crees que el hosting barato existe, perfecto, existe o crees que la seguridad es cosa de otras personas o de paranoicos y no de gente como yo y demás. O crees que ningún de Revista le va a interesar tu sitio eh, ni tu contenido, pues eh, bueno. Esto aumenta el porcentaje de que tu sitio vaya a ser, o disminuye el porcentaje de seguridad, aumenta el porcentaje de probabilidad de que tu sitio sea hackeado. Pues señores, esto es todo y espero que les haya gustado. Pues estupendo. Muchísimas gracias, Néstor. Yo creo que a la gente le ha quedado clarinete. Si es seguro o no es seguro. Tenemos alguna preguntilla en el chat. Recordad que, que podéis hacerlas ahí. Y si no, después estará Néstor en la sala de Zoom para seguir haciendo networking y, y, y responder preguntas. Tamara Zambrana pregunta: ¿Cuándo debemos usar un certificado SSL gratuito como Let's Encrypt y cuándo deberíamos usar uno de pago? ¿Quizá en webs más grandes o que manejan datos más, de, datos más delicados? Eh, a ver, la cuestión de usar un certificado eh, que no sea de Let's Encrypt se basa sobre todo en, en varios factores. El primero es que eh, cuando tú mm, utilizas un, eh, un, un certificado de Let's Encrypt, no tienes una garantía de la empresa que está detrás para eh, adestiguar que efectivamente todo eso ocurra. Hay, realmente hay una validación de tu dominio con respecto a que tú eres la persona que lo, que tienes ese dominio. Se acabó. Si tú quieres, de alguna manera, a nivel de reputación, ¿vale? Que tu organización esté certificada y que la y que la. Digamos, haya un control, una auditoría y hay un soporte detrás y haya una empresa grande que realmente haya de garantía detrás de que esa certificación no solamente es correcta, sino que ese sitio de dice ser lo que es y tiene su contenido, ya tiene que irte a uno de pago. Eh, normalmente yo suelo recomendarlo como un SSL de Let's Encrypt, lo suelo usar para bootstrapping, ¿no? Para lo que es el inicio de tu, de tu sitio web. Eh, o si es un sitio web muy, muy sencillo, informativo y demás y tal, con Let's Script vas bien. Si ya quieres de alguna manera garantizar una organización detrás, ya debes irte a uno de pago. Y si ya es una gran corporación y demás y tal, y sobre todo si buscas un poco el tema también de reputación, también ya te recomiendo ir a uno de pago. Perfecto. Eh, otra preguntilla, Alberto dice, ¿No crees que el repositorio de plugins de WordPress necesita más control? ¿Debería haber ramas de testing, estable, etcétera? Bueno, yo de ahí no sabría darte una respuesta más correcta. Realmente ahora se están haciendo varios esfuerzos. Creo que hay un proyecto que de alguna, de alguna manera hace un testeo de, de. digamos, de lo bueno y seguro que puede ser tu. Eh, tu plugin o tu tema en base al código, pero normalmente todo lo que son las ramas de testing estable y demás y tal suelen estar en los repositorios de los propios eh, programadores, de los plugins y demás. Entonces, si realmente tú quieres probar ese tipo de cosas, lo más eh, fácil es que directamente accedas al vendor de, de o la, la empresa que está detrás que desarrolla ese plugin o ese tema y, y preguntes o mires a ver si ellos ofrecen ya de alguna manera acceso al repositorio y puedas ver eh, o puedes incluso incorporarte a un, a un programa de testing de beta testing y demás y tal para probar nuevas releases y demás. Ahí ya va a depender mucho de las, de las empresas que desarrollan esos plugins y, de, y tal. Al final WordPress lo que quiere es tener una especie de bazar en el que la gente pues, pone su, el código. Es verdad que no hay un control súper estricto pero se está trabajando en eso. Muy bien. Voy a aprovechar ya que tengo aquí el poder de las preguntas para hacerte yo una de mi. Eh, has, estado, has comentado varias cosas que, que no tiene WordPress eh, uh -huh. el tema de copia de seguridad, el tema de la RGPD, eh, lo de forzar SSL. Eh, ¿Cuál crees que sería la, la como si, si tú pudieras añadir una cosa para aumentar la seguridad a nivel a nivel global? ¿Qué, qué crees que podría ser? Mm, es que prácticamente todo eso que he dicho, Dios directamente lo necesita. Para mí sería obligatorio, es decir, forzar un Second Factor Authentication es verdad que es complicado si tú de primeras, cuando eh, metes uno, creas un WordPress, no tienes ya la infraestructura de envío de correos, envíos para SMS y demás y tal preparada. El HTTPS, lo mismo, si tú ya no tienes el certificado, forzarlo de principio es complicado, pero sí que sería interesante que al menos fuera tan fácil como yo que sé, como creo que en PrestaShop. Tiene, tiene un, tienes una parte en la, en la configuración que es darle habilitar HTTPS, ¡pam! y directamente te habilita a la página e incluso le puedes decir forzar o no forzar, de manera que tú si ves que no funciona con el certificado por la razón que sea pues eh, la, la página no se cae utilizas la, la versión no, no segura, ¿no? Quizás desde mi punto de vista lo más típico que lo, lo que a mí más me ayudaría si fuera un usuario que no tengo muy claro temas de seguridad y demás, es que al menos me saliera un una especie de auditor interno que me indicara oye, tienes un tanto por ciento de seguridad en tu sitio, recuerda que debes quitar el readme, que debes intentar eh, ofuscar o ocultar el VP admin, eh, no usar admin como un usuario de, de administrador o sea, que te vaya dando tips de manera que tú, igual que en el Yoast SEO, te va diciendo qué cosas puedes ir mejorando para que tu SEO sea mejor, pues lo mismo pero con la seguridad eso lo hacen, por ejemplo, en el ¿cómo se llama este...? Oh, que no es panel es la competencia. Eh, es FLEX. FLEX. ¿Cómo? En FLEX tienen un auditor eh, que es como un búho cuando te vas a, cuando tienes la versión de, de administrador que, que te va indicando, pues eso, cositas, tips para mejorar la seguridad de tu sitio en base a cómo está configurado en ese momento. Pues, un auditor para perfecto. mí sería lo mejor de cara a todo el mundo. Pues nada, a ver si, a ver si te escuchan o nos tenemos que poner a, a ello un poco entre todos. Eh, hay bastantes más preguntas, muchas preguntas sobre certificados, muchas preguntas sobre plugins, sobre seguridad básica, seguridad a lo bestia. Eh, no tenemos tiempo ahora para ello, pero en esto se va a ir al, al Zoom. Recordad que tenéis los enlaces a las salas de networking con los ponentes en el email que os mandamos el pasado martes, así que allí va, va a estar y podéis continuar con, resolviendo todos estos problemillas. Y nada, muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros, y gracias. gracias. A Muchas gracias, gracias a ustedes y a disfrutar. Nos vemos ahora. Muy bien, ahora recordaos que a partir de ahora llegan un, unos bloques de, de charlas cortas. En la en este track B empezará Marina Broca hablando sobre RGPD y en el track A estará Lua Louro hablando de sitios rarunos de membresía. Así que mucha calidad, no os lo perdáis.